bienvenidos a este nuevo programa de Toma Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Esto veremos en el programa de hoy. Soledad Romero Vargas nos informa sobre videojuegos, olimpiadas de construcción y equipamiento para investigación. En el tema del día, analizamos los desafíos de la economía provincial, nacional e internacional. Delfi Fausone conversa con Simón Yapura, el director de la obra Cosco. Y Rodolfo Roberto Ramírez Robles nos sorprende, como siempre, con su humor. Podemos encontrarnos también por nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Y le damos la bienvenida a la chica de las noticias universitarias, nuestra compañera Soledad Romero Vargas. Buenas tardes, Soli, ¿cómo estás? Hola, Pachi, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, todas. Aquí estamos con todas las novedades académicas de la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, traigo una interesante actividad que se estuvo desarrollando semanas atrás aquí en esta institución académica. Atención, porque incentivan el desarrollo de videojuegos. Sí, así como escucharon, el desarrollo de videojuegos aquí en la Universidad Nacional de La Rioja participaron desarrolladores de videojuegos, programadores en general y alumnos de esta institución académica en esto que es muy interesante, muy novedoso, innovador. Y bueno, la idea es justamente incentivar y trabajar en la especialización de videojuegos aquí en la Universidad Nacional de La Rioja desde el Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Sobre este tema habló Hernán Nieto, quien es el director de la Escuela de Informática, y también habló uno de los organizadores justamente de este trabajo que tiene que ver con los videojuegos. Hablamos de Martín Castelito. Mira la nota a continuación. El día de hoy se va a hacer una exposición de videojuegos que se vinieron desarrollando a lo largo de todo el año, en la cual cada expositor va a presentar su juego, que lo hizo de manera individual o con su equipo que lo conformó. Acá ofreciendo las instalaciones a un grupo de un chico que formaron una comunidad en La Rioja, muchos son alumnos nuestros de la universidad, donde ellos desarrollan videojuegos. La idea nuestra, que tuvimos junto con Martín Castelito, fue de que ellos puedan exponer los desarrollos de videojuegos que hicieron, tengan 15 minutos cada uno, cuenten cómo lo hicieron, cuánto les costó, qué programa usaron, cosa de poder incentivar en el resto de la gente y ya guiarlos de cómo se desarrolla un videojuego que es tan requerido en la comunidad. Vamos a hacer 8 expositores en total, la cual son personas que pertenecen a la UNLAR o a su vez son independientes. Y le damos a su vez la posibilidad a todas las personas que quieran participar, tanto lo que es escuelas primarias, secundarias, la universidad, todas las universidades de la provincia, así como las personas que no estudian, pero sí tienen habilidades de desarrollo de videojuegos y tienen la oportunidad ahora de presentarlo. Mira, la idea nuestra, que ya la teníamos hace rato dando vueltas y espero que la podamos concretar el año que viene, es hacer un tipo de especialización en desarrollo de videojuegos. O sea, no sería un curso, sino ya sería varias series de cursos donde la persona cuando termine ya estaría capacitada para hacer videojuegos. Lo que pasa es que esto es una plataforma muy grande, uno puede desarrollar para Windows, para celulares, entonces son muchas las materias que había que incorporar, pero vamos a ver de la idea nuestra es hacerlo el año próximo. Como siempre, sumándose a las exigencias de los tiempos nuevos, ¿no? Porque los videojuegos son un boom en todo el mundo y no podemos estar al margen de eso, ¿no? Claro. Estar a la altura de las circunstancias. Exactamente, siempre ayornándonos, siempre en estos temas, ¿no? Tan novedosos. Y bueno, desde acá, desde Exactas, se está trabajando en ello. Vamos a hablar de otra novedad muy interesante. Uh-huh. Esta tiene que ver con el Colegio Preuniversitario General San Martín. Recordemos, Pachi, que venimos hablando de alumnas
que participaron de las Olimpiadas de la Construcción. Sí. Primero en instancias regionales, bueno, nos fuimos a nivel nacional. En esta ocasión, dos jóvenes estudiantes del Colegio San Martín participaron y fueron reconocidas a nivel nacional en las Olimpiadas de la Construcción. Hablamos de Josefina Núñez y también de Rocío Villafañe, quienes son dos estudiantes del Colegio Preuniversitario que pertenece aquí a la UNLAR. Bueno, obtuvieron el reconocimiento destacado por una propuesta de mejora en la Olimpiada Nacional que pertenece a este ciclo 2019. Sobre este tema hablamos con Mónica Capetini, quien es la directora de la institución educativa, Josefina Núñez, Rocío Villafañe, la estudiante, y también la docente Natalia Fara hablaron sobre este tema. A continuación, mira la nota. Con muchísimo orgullo, por supuesto que esto es absolutamente bienvenido, a la vez que es una instancia de validación de las líneas de gestión trazadas para el fortalecimiento de esta modalidad. Fue muy fuerte, o sea, era difícil, porque eran muchas provincias y cada uno tenía su fuerte a nivel de competencia. Nos tocó como grupo, porque éramos duplas, los provincia de Córdoba y provincia de Corrientes. Trabajamos muy bien en conjunto, pudimos entablar una buena relación como grupo. Un muy buen grupo, ambos sabían trabajar muy bien, entonces entre los seis chicos pudimos realizar un buen trabajo. Consistía en un complejo de departamentos, teniendo en cuenta las personas con movilidad reducida y ciertos requisitos que nos pedían, como por ejemplo un sun, un quincho, un gimnasio y pileta también. Una muy linda experiencia, agradecerle a las chicas porque se adaptaron bien a todas las circunstancias que hubo, al grupo que les tocó, que era muy importante, que era una evaluación en equipo que se hacía, de que tengan buena relación entre ellos. Bueno, a nivel educativo es muy bueno para nuestros alumnos jerarquizar el colegio, que es muy importante, y el nivel que tienen los chicos del colegio de maestro mayor de obra. Nos interesa fuertemente trabajar, generar acciones que permitan a nuestros y nuestras estudiantes cimentar todos sus conocimientos, teniendo en cuenta que esta es una modalidad técnica muy compleja, que requiere mucha carga horaria con espacios sumamente específicos, y que, entre otros casos, se destaca el aporte que vienen generando los docentes desde el inicio de la formación de los estudiantes hasta el último año. Felicitaciones para todo el equipo, ¿no? Porque son las chicas, las estudiantes, pero también la docente y toda la gente que las estuvo apoyando. Así que muchas felicitaciones para ellas por este gran logro, ¿no? Sí, la verdad, y a las familias que, bueno, acompañan como en cada ocasión en estos acontecimientos que son para destacar. Bueno, seguimos hablando de cuestiones para destacar y vamos a hablar de proyectos de investigación. Recordemos que a través de la Secretaría de Extensión Universitaria se gestan año tras año los proyectos de investigación para todos los estamentos universitarios. Se va a destinar mayor equipamiento para todos aquellos interesados justamente en llevar adelante proyectos de investigación, ¿no? Esto gestionado a través del programa de fortalecimiento en forma conjunta con la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? La SPU como la conocemos. Bueno, la universidad recibió la financiación de gestiones que ya iniciaron en el 2017 y en el 2018, esto para destacar, y este dinero fue destinado a insumos, ¿no? Uh-huh. Así que ahora los investigadores, los científicos de la universidad ya cuentan justamente con los insumos necesarios para encarar con los proyectos. Habló sobre este tema la bióloga Tania Rogel, quien es la secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNLAR. Mira la nota. Estamos entregando hoy equipamientos que han surgido del programa 2017 y 2018 que vamos pudiendo consolidar como universidad. Los ejes lo hemos constituido entre todos, es decir, tuvimos reuniones con nuestros docentes investigadores, y esto surge de la demanda puntual de muchos investigadores que vienen esperando la concreción de este equipamiento para poder de llevar a cabo sus actividades científicas y tecnológicas. Es parte del programa de fortalecimiento que desarrollamos en conjunto con la SPU. Hoy recibieron el Instituto de Biología de la Conservación y el Instituto de Bioquímica y Farmacia del Departamento de Exactas. También la Unidad Didáctico-Productiva de Panificación de Aimogasta y el Museo.
pero sustanciosa la información, Soledad. Sí, como siempre, ¿no? La verdad es que celebramos cada acontecimiento de la Universidad Nacional de La Rioja Apache. Bueno, me despido de ustedes, sí. Muchas gracias. Estás agradezco. Muy hoy. Ay, muchas gracias. Agradezco tanto la bijú, sí, como la ropa a María Inés. Recuerden lo que ellas quieren, 9 de julio, 233, primer piso. Aquellas interesadas se acercan y encuentran de todo. Ya me voy a dar una vuelta por ahí. Ah, muy bien. Gracias, Pachi, muchas gracias por estar acá. Gracias. Vamos nosotros a una pausa, volvemos para hablar de economía riojana y sus principales desafíos en un contexto nacional e internacional. Nos acompaña Ariel Parmigiani, ya volvemos. ¿Pau? El profe de la clase de recién me mandó un mensaje. Mira. Qué desubicado este tipo. Sacó tu número del grupo de WhatsApp de la clase. ¿Y pero qué hago? ¿Le respondo? ¿Sabías que en la universidad se puede denunciar este tipo de situaciones? Mi nombre es Ayelen Carrizo y soy licenciada en Historia con orientación en Arqueología. Un licenciado en Historia con orientación en Arqueología es un profesional preparado teórica y metodológicamente para abordar diferentes problemáticas que hacen en la historia. Puede desempeñarse tanto como investigador o como docente a nivel superior y universitario. Tenía un interés por conocer más sobre los orígenes de Vinchina, que es el pueblo donde soy, y esta universidad y esta carrera me ofrecían las herramientas necesarias para llevar a cabo eso. Conciencia Riojana. Las investigaciones científicas contadas por sus protagonistas con un formato dinámico y novedoso. Todo lo que te gustaría saber sobre las diferencias sexuales del cerebro humano, curanderías, potenciales turísticos, obras artísticas y los virus que transmiten los mosquitos, contada en esta original producción de UNLAR TV. Conciencia Riojana, la divulgación científica y el aporte de investigadoras e investigadores de la UNLAR todos los sábados a las 18 por la pantalla de Canal 13, Televisión Riojana. Les anticipabas recién, Ariel Parmigiani es economista y junto a los periodistas Matías Meragel, Mani Horacio Alarcón, dan vida al sitio Economía Riojana. Desde ese medio digital producen datos económicos muy útiles para La Rioja a nivel local. Y hoy vamos a hablar de la economía provincial en un contexto nacional e internacional. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros agradecidos de que estés acá con nosotros. Por favor. Porque estamos como en un momento de coyuntura, ¿no? En diciembre hay cambio de autoridades, se renuevan a nivel provincial, a nivel nacional, en distintos municipios. Y es necesario por ahí parar la pelota un poquito y ver cómo estamos a nivel económico, ¿no? Tal cual, vos por ahí diste la piedra y aparte estamos arrancando una nueva década, ¿no? Estamos empezando en el 2020 y bueno, un poco es hacer un análisis, ¿no?, de las últimas décadas, qué políticas se implementaron en La Rioja y, bueno, y en perspectiva, qué se puede ver más adelante, ¿no? Es un poco el gran desafío de la charla. ¿Cómo ves la economía riojana hoy, ¿no? ¿Cuáles han sido por ahí, si es que los hubo a tu criterio, algunos aciertos en las políticas que se han venido implementando en este tiempo y cómo lo ves de acá para adelante? No, hubo, en las últimas cuatro décadas, desde la promoción industrial, siempre hubo políticas de Estado que tienen cosas buenas para resaltar y, bueno, cosas que no hay que repetir. La verdad que uno tiene que hacer foco en esas cosas buenas y realmente La Rioja puede entrar en una senda, en un crecimiento, en una oportunidad, ¿no?, que se da ahora en esta próxima década, en donde tenemos muchas ventajas con relación a otras provincias. Sí. Pero como toda oportunidad es un desafío. Requiere, hay riesgos que hay que correr y bueno, pero primero hay que proponérselo. Y la verdad que yo creo que estamos en una situación muy particular a nivel nacional, internacional, y en donde las características de La Rioja pueden tomar mucha relevancia. Bien. ¿Qué pasa cuando decimos, bueno, a ver, el índice económico es positivo, está bien, los números mejoraron, pero digo, ¿cómo se traduce eso en la realidad? ¿Cómo se plasma en la calidad de vida de la gente? ¿En cómo nos va, digamos, a todos? Sí, tal cual. Uno si mira ahora, ¿no?, la coyuntura es bastante complicada, es muy compleja, realmente venimos con indicadores muy malos y seguimos cayendo, ¿no? ¿No? Todavía como que no tocamos piso y bueno, eso realmente se ve en la calle, se ve en la actividad económica. Sí. Por ahí uno trata de salir un poco de la coyuntura y tratar de ver una visión más amplia y decir, bueno, de acá a 10 años, qué perspectivas tenemos, dónde podemos aprovechar, dónde tenemos ventajas para poder crecer y poder generar un mayor progreso, ¿no?, para la provincia, que yo creo que hay cierta materia prima para trabajar. Claro, pero ¿cómo, digamos, cómo debería ser en todo caso, como para tirarnos una punta, ya vamos a adelantar porque ustedes van a estar hablando de este tema en profundidad en unos días más, pero por lo menos anticipanos algo, ¿no? ¿Cómo, qué cosas son las que se deben tener en cuenta? ¿En qué se podría traducir una mejora económica a nivel desarrollo social, por ejemplo? Tal cual. Primero, para tener un desarrollo social, primero hay como que ganárselo. Y uno se lo gana con crecimiento económico. Cuando uno tiene crecimiento económico, puede realmente distribuir esa riqueza de una manera social. Ahora, si uno no tiene crecimiento, es muy poco la distribución que puede hacer. Y para tener crecimiento económico hay que realizar inversiones. Entonces también es todo un encadenamiento de sucesos que tiene que aparecer para poder llegar al resultado final, que es que las sociedades sean más justas, igualitarias y tengan una calidad de vida digna. Yo creo que de ese aspecto La Rioja en ciertos momentos tuvo, ¿no?, un auge, hubo grandes aprovechamientos por parte de políticas de nación, sobre todo. Por ejemplo, algunas. Bueno, la política industrial fue una. El tema de las políticas universitarias, a partir de la década del 2000, con el ingreso de varias universidades, obviamente la UNLAR, estrenando por ahí edificio, y generó un montón de puestos de trabajo. Y no solo eso, sino también empezaba a traer vino estudiantes de otras provincias. Actualmente son cerca de casi 1.500 alumnos que hay en la provincia, que estudian de otras provincias, y eso es que entra dinero, genera recursos y eso se distribuye, ¿no?, en distintas recreación, en confiterías. Esa manera de ver un poco la sociedad es donde uno tiene que hacer foco. Para que tengas por ahí unos números, La Rioja está dentro de las tres provincias que más egresados universitarios creció en estos últimos 15 años. Sí. Realmente solo por el tema de Río Negro, que también tuvo una universidad que tuvo un auge muy importante, La Rioja se ubica en esas posiciones. Claro. El tema es cómo mantener esas primeras cinco posiciones a nivel nacional. Eso te iba a preguntar, porque vos recién hablabas de un ingreso de dinero, digamos, a la provincia que se distribuye en distintos servicios, en distintas cosas que puede llegar a necesitar un estudiante aquí en La Rioja. Pero también eso debería venir acompañado de una inversión, o sea, de que la provincia esté preparada, ¿no?, para recibir a esta gente que viene. Tal cual. Bueno, uno de esos desafíos es, bueno, ¿se puede volver La Rioja una ciudad universitaria? O sea, hoy estamos en condiciones, ¿y qué es lo que se busca? Infraestructura. Claro.
en donde el estudiante tenga todo lo que uno requiera, ¿no? Por suerte tenemos un costo de vida bajo a nivel de otras provincias. Si un estudiante se quería estudiar a Córdoba o a Buenos Aires, realmente es mucho más costoso. Pero por otro lado tenemos una parte de seguridad o paz social que es importante, que los chicos puedan andar en la noche solos por la calle, pero bueno, hay que reforzarlo, hay que mejorarlo, hay que mejorar la movilidad, hay que mejorar ciertos aspectos para que se vuelva una ciudad universitaria. Ariel, me parece que hay un tema que nos puede llegar a desvelar a todos y a todas, ¿no? Porque estamos en un contexto de crisis económica a nivel nacional. Pero, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? Porque en el último tiempo hubo mucha gente que perdió su trabajo, ¿no? ¿Cómo repuntamos esa situación hoy? ¿Cómo la remamos como provincia? Y, a su vez, que digamos, ese trabajo que se pueda, de alguna manera, restablecer, sea genuino. Tal cual, bueno, la verdad que los últimos años se vino cayendo, ¿no?, la tienda de puestos de trabajo, pero cuando uno mira un poco, abre la mirada, que eso es lo que tratamos de buscar, ¿no?, mirar más allá de una simple foto, uno se da cuenta de que La Rioja tiene un 10% más de empleados privados que Catamarca. Entonces realmente estamos en una posición donde Catamarca perdió mucho empleo privado, La Rioja perdió menos. ¿Eso a qué se debe? Bueno, son varios los factores. El tema es cómo podemos revertirlo y crear más puestos de trabajo, sobre todo en el sector privado, ¿no? Esto quiere decir, este dato que vos das, ¿no? La Rioja, Catamarca tiene menos empleados privados que La Rioja hoy. Esto quiere decir que antes tenía más. Antes nos mantuvimos durante mucho tiempo en la misma cantidad. Sí. Hoy tiene cerca de 3.000 puestos de trabajo menos. Eso significa, de manera directa, ese dinero después se vuelca a la economía informal, donde genera más trabajos. Claro. Entonces, por eso es que es muy importante resaltar esto. Y para que el gobierno pueda tomar medidas claras, tiene que tener conocimiento, tiene que tener datos, tiene que haber una base estadística para poder saber en dónde se está acertando y en dónde no, para poder ver qué políticas uno sigue implementando y qué políticas cambia el rumbo. Hay que mirar un poco alrededor, ¿no? O sea, en economía mucho se tiene que ver lo que es velocidad de los indicadores y aceleración de los indicadores, que esto te marca un poco esto. Ajá. Por ejemplo, de la UNLAR, que venimos los últimos 15 años, venimos con una performance muy bien en cantidad de graduados, pero bueno, hay que ver si eso se puede mantener, si seguimos acelerando o no. Y si hay una inserción laboral real de quienes reciben sus títulos profesionales, ¿no? O si se tienen que ir a otro lado. Bueno, ese es otro indicador muy importante, que hoy prácticamente la mayor cantidad de profesionales en la provincia están en el sector público y no en el privado. Hay casi un profesional cada 33 puestos de trabajo privado, en cambio en la parte estatal hay uno cada 7 puestos. Entonces te da margen de que por ahí qué pasa, que el sector privado no genera, no atrae. Claro. ¿No? Y por ahí, bueno, ahí hay que analizarlo de manera detallada. Bueno, esos eran los datos que un poco decía cuando te presentaba, que ustedes generan, que ustedes producen desde Economía Riojana, y que está muy bueno, digamos, tener en cuenta que haya sucedido esto, la unión de un economista, de comunicadores sociales que puedan empezar a producir esta información. Ariel, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quiero que invitemos a la gente al encuentro que se viene, porque van a estar hablando de economía, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a hacer un coloquio, un coloquio de Economía Riojana, vamos a hablar de las oportunidades para la próxima década de la provincia, donde bueno, va a estar hablando Matías Mera Hellman. Y yo vamos a hacer los oradores. Los oradores, exactamente. Y la idea por ahí es trabajar en esto, en los problemas macroeconómicos de la provincia. Y yo creo que la gente se va a sorprender mucho porque La Rioja tiene mucha tela para cortar. Y el tema es saber dónde está la tela. Y bueno, ese es el tema que vamos a tratar en la charla. Claro, porque es como un ejercicio también, ¿no? Esto de, a medida que más lo practicamos, más fácil nos resulta leer algunas cosas, algunos datos que pueden ser relevantes para la vida en general. Tal cual, y sobre todo por ahí es difícil cuando uno vive en una realidad, muy difícil sacar la mirada y ver un poco más a otro barrio, a otra ciudad, a otro pueblo o a otra provincia. Entonces por ahí hacer una comparación, cómo están otras provincias con relación a La Rioja, es muy importante para que uno se dé cuenta y tome valor de la situación. Bueno, y de paso te hago una pregunta, ya que me decís lo de las otras provincias. ¿Cuáles son los puntos fuertes que vos crees que tiene La Rioja, no?
que se pueden explotar, así como para tirar un tip, porque ahora, como decíamos al principio, se vienen cambios de autoridades, me parece que está bueno que por lo menos remarquemos algunos indicadores de por dónde, desde tu lugar como profesional y como especialista, por dónde deberían ir las nuevas autoridades. Sí, la verdad que La Rioja tiene ventajas comparativas muy importantes y prácticamente únicas con el resto de las provincias de Argentina. Uh-huh. Entonces, esta etapa que se viene, esta próxima década, realmente nos ubica en una posición privilegiada. Acá la idea es cómo generamos más recursos, porque la verdad que La Rioja dentro de todo se distribuye de una manera más o menos equitativa si uno los compara con otras provincias, pero el tema es que no estamos generando más recursos, uh-huh, sino siempre vamos a tocar la puerta al gobierno nacional. Aquí, y eso es clave para poder desarrollar cualquier provincia. Uh-huh. En donde tenemos ventajas, el tema es que no sabemos que existen. Claro. Pero es posible generar. Es posible, y es más, y somos una de las provincias que más podemos generar en estos próximos años. Uh-huh. Bueno, entonces habrá que ir a la charla. Los esperamos. ¿En dónde me dijiste OSDE? Va a ser el jueves 21 a las 19 horas en la Fundación OSDE. ¿Es gratis? ¿Hay que pagar algo? Es gratis, hay que inscribirse nomás, que durante la semana van a salir ya los links para que puedan ingresar a la página de Economía Riojana. www.economiariojana.com.ar y ahí va a estar el link para poder... No es un espacio muy grande y la verdad que hay bastante ganas, ¿no?, de ir a escuchar un poco estas novedades, ¿no? Datos que van a sorprender a la gente que por ahí no conoce. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Están todos invitados a la charla. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Volvemos con Delphi Fausone y un informe sobre Cosco, la obra de Simón Yapura. Ya volvemos. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. Hola, en el día de hoy, Talento salió a hacer ejercicio a pesar de este tórrido clima. Oh, disculpen, ¿quién es Talento? Pues, Talento siempre deseó ser una estrella de televisión, así que el casting al que aspira será una gran oportunidad. Entrenando para la ocasión, Talento sufre un golpe de calor y una insolación que lo deja tirado en el suelo. Es que no se mantuvo hidratado y se ejercitaba en horas pico de calor. En su afán de verse bien delante de cámara, Talento se dispuso a tomar sol en la pileta, pero se duerme y sufre una fuerte quemadura en la piel. Obviamente no usó protector solar. Y en el casting, pues bueno, muy bien no le fue, ya que su larga exposición en el sol dejó en evidencia un envejecimiento prematuro de su piel. Talento aprendió la lección y esperemos que ustedes también aprendan de él. Así que ya saben, cuiden su salud y cuídense de nuestro amigo el sol, que tanto beneficio nos da. Tachar. Este es un mensaje de Renau, Mundo U y UNLAR TV. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR. Un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva.
Sí, ya está con nosotros Delfina Fausone, la más jovencita de este programa. Buenas tardes, Delfi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pachi, todo bien. Con muchas ganas, ya a fin de año se vienen un par de programas más, pero ya nos vamos a estar despidiendo, así que con todas las ganas y con toda la alegría. Sí, metiéndole garra al último tirón. Exacto, sí. Para bueno. Eso estuvimos hablando sí. con nuestro compañero Yapura, que bueno, es quien creó, inventó, analizó, investigó para conformar esta obra que se llama Cosco, que es increíble. La verdad que es un flash, diría yo. Así que bueno, vamos a ver verlo. El informe. Lo vemos. Estamos con Simón Yapura y Mariel Ríos, que son directora e intérprete de Cosco. Contame un poquito, ¿qué es Cosco y cómo nació? Bueno, Cosco nace de una cátedra de acá de la Universidad Nacional de La Rioja, en la carrera de Artes Escénicas. Y bueno, Cosco trata sobre el ritos propiciatorios, sobre la mujer en la cultura originaria latinoamericana. La base de Cosco está tomada por las troyanas Eurípides, que son mujeres que claman a su divinidad para ser liberada por los griegos, por la esclavitud de los griegos. Todo esto es llevado a lo que es la cosmovisión andina, en donde son cuatro mujeres que claman a la madre Quilla y a la Pachamama para ser liberada de la invasión de los españoles. ¿Cómo llegaste hasta Cosco? Con Simón nos conocemos porque somos alumnos de la carrera, también de danza, en particular porque tiene un trabajo en particular la obra corporal y yo soy más del ámbito de la danza, me definiría de alguna manera como bailarina, pero fue como un desafío importante esto para mí, la verdad que como crecimiento personal fue impresionante en ese sentido, así que... Bueno, ahí la compañera nos comentaba un poco de que ella es bailarina y se metió en esta obra. ¿Tiene que ver entonces la danza en lo que va a ser Cosco? Esta obra no solamente tiene danza, sino también tiene teatro. En realidad no la puedo encasillar ni en danza ni en teatro. Más la definiría como en una obra escénica que también está apoyada por teorías de la arquitectura, también por una arquitecta que se llama Dayana Vivas, que egresó de acá, de esta misma universidad. También la música está hecha por un amigo que es arquitecto pero es aficionado a la música. La obra está interceptada por varias fibras que la componen en lo que hoy es Cosco. Sin duda hay toda una generación muy arraigada a lo que es el arte, la música, el teatro, la arquitectura, bien vos lo decías. ¿Qué opinás de esta generación que está como marcando una tendencia fundamental para todo lo que tiene que ver con esto mismo, con el arte? Y me parece que el arte no solamente se ha quedado dentro de una carrera, sino también que ha salido como a expandirse como manera de proponer nuevos pensamientos, como una manera de desconstrucción. Yo siempre tomo al arte como una herramienta de construcción del pensamiento, de construcción social. Entonces pienso que no solamente el arte está dentro de un aula o dentro de una institución, sino también forma parte de la gente en común, ¿no? Entonces pienso que está muy bueno lo que está sucediendo. Y vos, Mariel, contame un poquito, ¿qué opinás de esta generación de artistas? En particular, creo que desde el perfil de la carrera se nos ha abierto muchas puertas y ha sido impresionante lo que uno ha aprendido en la carrera en sí. Y en eso vas conociendo y vas abriéndote a no solo quedarte, como dice Simón, en la universidad, sino salir a la calle y ver que de eso se trata también el arte, que es algo que sale a la calle, que es política de alguna manera, que es político, que es una toma de decisiones, que es muy, muy gratificante ver que por ahí gente a lo mejor muy joven le interesa o se interesa en ir a ver obras sin haber hecho antes a lo mejor danza, teatro o cualquier tipo de arte, se interesa en las muestras, se interesa en intervenciones y de alguna manera así van como ingresando también a un pensamiento crítico y van abriendo como la mente, entonces eso es genial. Delfi,
sí, me encanta que las y los estudiantes de aquí de la UNLAR ya puedan estar con obras en gira como Cosco, ¿no? Exacto, sí, algo que es una locura, diría yo, son estudiantes de acá de la UNLAR que tienen ya una obra y que se están por ir de gira. Así que bueno, ahí los chicos nos comentaban un poquito más qué es esta carrera, que por ahí si uno es más simpatizante del arte la puede conocer para después estudiarla. Sí. Y ahora Simón nos va a contar un poco por qué esa temática y cuál es el nuevo perfil de, bueno, la carrera que están estudiando. ¿Y qué onda con la temática? Porque a mí me llama bastante la atención de que uno por ahí está más acostumbrado a buscar, no sé, en el teatro Broadway, Chicago, o cosas más de afuera. ¿Por qué esto de tomar las raíces, digamos, aborígenes de nuestro país? Bueno, principalmente y personalmente porque, bueno, yo vengo de Salta y siento que Argentina no solamente es lo que se conoce comercialmente, sino también que nuestra cultura deriva de lo aborigen. Y hoy en día, obviamente, también nuestra cultura está interceptada por lo que es lo que viene desde afuera. Y me parece como importante reivindicar nuestras raíces y también reivindicarlo desde el lado de lo que está sucediendo, como son los femicidios o delitos contra la mujer. Entonces me pareció como muy interesante la mixtura entre la cosmovisión andina y con lo que está sucediendo hoy en día con ustedes, y de esa forma también acompañarlas. Como que también un proceso bastante interno, y de hecho cuando están en escena suceden muchas cosas que en los ensayos no suelen suceder, y es de que, bueno, esta carga que llevan ella y este clamor que se grita tiene como que terminar de una vez por todas y empezar a, hasta uno mismo socialmente tiene que empezar a cambiar, ¿no? Genial, entonces, ¿y esta obra por dónde anduvo, por dónde va a andar en todo lo que es acá en Argentina? ¿Y qué reacción hubo cuando la gente se encontró, digamos, con algo tan fuerte como es la lucha de los pueblos originarios y también la lucha de las mujeres? Bueno, la obra principalmente nace sin ningún interés más que aprobar una materia y después como que fue creciendo. La verdad que la obra, si bien tiene las bases de que son las troyanas de Eurípides, que es una tragedia griega, también tiene un carácter que es muy contemporáneo, es una obra con una estética minimalista, es bastante experimental, entonces ha sabido como mezclarse y estar como a la par de las otras artes hoy en día. Bueno, al principio charlábamos un poquito, los dos están estudiando la licenciatura en artes, ¿qué es lo que más les gusta de esta carrera? Bueno, a mí lo que más me gusta primero que nada es que tenemos un grupo de profesores que no solamente tiene una sola línea orientada a un solo punto, sino que tenemos profesores con varias influencias artísticas que vienen de diferentes provincias que hacen que enriquezca nuestra carrera. Y además también nos dan como mucha libertad a la hora de crear y del crecimiento personal que uno va llevando. Porque la licenciatura tiene mención danza y mención teatro. Y no es que solamente los que hacemos danza, sino que también compartimos materias con los que hacen teatro y viceversa, y el día de mañana cuando nos recibamos no solamente vamos a ser bailarines sino también investigadores y vamos a tener no sé, diferentes ramas que nos ayuden a sostenernos, ¿no? Y a vos, Mariel, ¿qué es lo que te inspira a tu carrera? Me parece que lo más lindo que tiene la carrera es la libertad justamente de elección, de poder definirse por una línea o por otra, o por ninguna, en realidad podés ser como esa hibridación que uno tiene de tantos lenguajes, no solo del teatro y de la danza, sino que también de alguna manera de otras materias. Es como un mundo bastante amplio y está buenísimo desde ese lugar la carrera, no solo en danza como bailarín y teatro como actor o actriz, sino que está bastante abierto a nuevas oportunidades y posibilidades. A
animarse a una carrera que por ahí es un poco más diferente, algo que no es tan tradicional, pero que está sin duda llena de un montón de cosas como es el arte. Licenciatura de Arte Escénico acá en la UNLAR. Bueno, los chicos ya nos contaron. Y también, nada, felicitarlos por esto que es Cosco, que es algo genial, porque se puede hacer cosas además de estudiar, digamos, que por ahí salir del curso del aula es bastante beneficioso. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Bueno, ya saben, entonces, quienes estén interesados tienen tiempo hasta por lo menos febrero del año que viene. Si se quieren inscribir en arte escénico, pueden hacerlo. Claro, ¿no? Y también tener por ahí la apertura mental de inscribirse, animarse a una carrera que por ahí no es tan convencional. Hace poquito hablábamos un poco del arte plástica con Diego Sarmiento y bueno, ahora nos traen esta propuesta a los chicos, que es la licenciatura en artes escénicos, si no mal recuerdo. Sí. Así que buenísimo, animarse a experimentar y sobre todo a agarrarle muy fuerte en la mano al arte, porque acá en La Rioja, lo contábamos ahí, hay toda una movida muy, muy buena sobre lo que es el arte. Así que bueno, aprovechar la oportunidad que nos da un poco la provincia y la juventud sobre todo. Así es, me encantó del Fiesta Nota. ¿Cómo todas? ¿Cómo te recuerdas? Me encantó tu look nuevo también. Ay, gracias. Estamos estrenando para finalizar el año. Cambiamos de look. Muy bien, te queda muy bien el Muchas gracias. Bueno, querida, nos vemos la semana que viene. Sí. Sí, bueno, gracias por estar acá. No, por nosotros favor, vamos a una pausa, ya volvemos, vamos a hablar con Rodolfo Roberto Ramírez Robles y un montón de cosas que nos trae para contarnos hoy, como siempre él. Así que no se lo pierdan, nos vemos a la vuelta. Separemos residuos. En el contenedor verde podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos, podemos hacerlo. Sumate a cuidar el UNLAR. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactúa y participa en nuestras transmisiones en vivo. TV en la web, una nueva forma de mirar.
historiador, revisionista, ganadero, apicultor, no sé si algún otro programa... apicultor. No sé si algún otro programa tiene a un ser tan completo en su staff como nosotros. Rodolfo Roberto Ramírez Robles, bienvenido. Grita cosas. ¿Por qué? ¿Cómo le va, Paloma? ¿Cómo buen día, está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Mire, vamos a homenajear a nuestro Homero. No hemos quedado sin Homero con el monte esta semana, así que un gran mínimo. Sí, así es. Y a Evo, mire los dos pasamos. Y Evo. Bueno, no. Ah, no, sí. ¿Cómo consiguió una enfermera tan completa? Bueno, porque se no pudiera cambiar mi casa. ¿Cómo le va? trabajando, gente. Ando trabajando. Claro, el que te, la vida es dura. Sí, dando clases. Recién salgo de dar clases yo. Sí, ¿y clases de qué edad? No puedo decir ahora, porque estamos dando. ¿Cómo no puede decir? Clases de ¿qué? De Zumba. De Zumba, sí, otra cosa más. De Zumba. Claro, sí, puede ser. Yo ya le dije en los primeros programas que era profesor de Zumba. Sí, me parece. Y ella no me muevo tanto. Veo que el profesor de Zumba por ahí se mueve, así que consigo como una marioneta así. Claro, aparece engaña, nunca sé. Adentro de su cuerpo, no me estamos hablando con gente para el 2023, ¿es porque verdad? Aparte de esta elección, también le fue. Nos hemos dado cuenta que puede ser para cualquiera. Así que estamos ahí para el 2023. Bueno. No, por la clase de Zumba me consigue de esas marionetas que uno se la pone así como el cuerpo, le hago que baile, sí, y yo muevo las manitos nomás y se mueve solo. Y así da las muy clases. Muy cómodo, la clase de Zumba y la gente lo sigue. No, por favor, es está como bueno serio Zumba. Eso. No. Estamos como creando un estilo. Es más, Zumba, el nombre Zumba es de otro ladrón peor que yo. Que se puso a hacer gimnasia y bailar y la patentó y es Zumba. Y el típico que uno dice Zumba, lo garpa. A un brasileño. Bueno, no lo digo más, tienes razón. Tuve como... Sí. No, Wikipedia después ya va a ver lo que es Zumba. No, tuve una imagen así como muy fuerte cuando usted dijo... ¿De mí dando Zumba? ¿O de qué? Del otro lado. Si era peor que usted, bueno. Sí. Bueno. No, hay gente mucho peor. Escúcheme, pero hoy lo presentamos como... ¿Ganadero, apicultor? No, ganadero y apicultor. Yo, mi ganado, son las abejas. ¿Cómo? Pero las abejas no son ganado. Ah, no, y entonces dígame qué son. Si uno tiene... Si uno se dedica a las abejas... Es que usted me pregunta cosas que... No, son parte de la que están dentro de la ganadería, las abejas. Las abejas dan la miel, uno le... Un enjambre, eso pues sí, bueno, pero no estamos hablando. La de perro es una jauría y no es ganado. Y bueno... Claro, no es enjambre, es un grupo de abejas. Enjambre, no me está diciendo de abejas. El tipo que trabaja con las abejas, la colmena es la casa donde vive la abeja, tampoco están hablando de huevas. Claro. El tipo que se dedica a la abeja es un ganadero de abejas. No, así como hay un ganadero. ¿Apicultor? De ovejas. Apicultor, sí. Pero ganadero. ¿Dónde está? No, si yo estuviera en la dirección de agricultura y ganadería, sí. ¿Cierto? Sí. ¿Es agricultura o es ganadería las abejas? Y es. Es ganadería, apicultura. La abeja. Soy ganadero de abejas, no me molesten. Tengo esta profesión desde hace muchísimos años. He descubierto que puedo hacer trabajar a otra gente y eso es la más satisfacción más grande del mundo. Claro, ellas van, laburan, no joden, van a hacer la miel, uno va a las ordeñas. ¿Sabes lo que ordeña? ¿Cómo la abeja? Ordeña. Abeja. Por Dios. Porque la abeja te es arisca para el ordeño. Me interesa, ¿cómo se ordeña una abeja? Mire, primero uno se pone el traje de abeja. De abejorro. El gorro que tiene unos guantecitos chiquititos y abeja por abeja, así como nos pasa con la vaca que vamos a vacunar o a ponerle la marca para que sepamos qué vaca es. La abeja, no puede, yo las tengo identificadas todas por nombre a la abeja, porque le dedico muchísimo tiempo. ¿Y cuántas abejas tiene, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cuántas abejas tiene y cuál es? 60 abejas. Clarita, son poquitas. Sí, 60. No, 60, 60. Justo 60. No te daré los nombres, te voy a hablar con los nombres. Tiene un par. Nicolás se llama, el varoncito, el zángano. El zángano. Eso me puse Nicolás. ¡Ladrón! Bueno, ¡ladrón! Le vamos, dice. Lo que por yo Dios. Quería hablar. ¿Qué? En realidad, es porque como esto. Mira cómo nos pasó con Yendo, con el sistema de emprendimiento que era en encuesta y al mismo tiempo eran delivery, sí. Y yendo yo a mí me pasa lo mismo porque yo trato de fusionar mis profesiones, sí. ¿Cómo es tan ecléctico mis quehacer, profesiones, claro. mis quehaceres?
dije yo, vamos a usar la organización social, digamos, de las abejas, sí, para ver cómo podemos eso, porque ahora me están pidiendo, como ya han sido las elecciones, me están pidiendo asesoramiento para organizar los gabinetes, claro, y las organizaciones, tanto del municipio como del capital. Se nota que le ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Trabajando. Sí, sí. No voy a decir, no le voy a decir para quién, pero nos ha ido muy bien. Bueno, entonces... Acá escúcheme, dice, ¿qué tiene que ver la abeja, claro, con el sistema de gobierno? Le estoy por contar eso, hay gente que se nos adelanta. La organización social, sí, de la abeja es casi perfecta, salvo que una soberanía, porque está bien que están con la reina. Sí. Que tiene la abeja reina. ¿Qué, ¿usted tiene una abeja reina? La reina se llama Ramona. ¿Ramona? La Ramona. La reina va mutando. Casualidad que hace un rato mencionaron ese nombre acá, ¿sí? Me parece que... Ah, sí, bueno. Claro, no sé, se pudo haberlo sacado de algún lugar. No, mi abeja reina se llama Ramona. Uh-huh. A ver, que en realidad yo los tengo ya como un experimento sociológico. Yo hace mucho que ya no hago más apicultura. Le digo que tengo 60 abejas, claro, porque antes tenía millones. ¿Millones? Y miles de colmenas. Ahora como... lo dice como agrandándose. A lo único que me dedico es a ver el estudio social, el comportamiento. Claro, usted es entre sociólogo. Ellas, sociólogo, claro, exacto. Y hemos descubierto dos. Primero, la mala prensa del zángano, porque el zángano vio que incluso está usado como una palabra peyorativa, el zángano. Claro. Porque el zángano es el encargado de... ¿De qué? De servirla, no sé cómo se dice, a la hora de comer. ¿Y si a no la abeja reina. Servir a la abeja reina. De fecundarla. Ajá, bien. Que nunca pudimos ver cómo la fecunda. Sí. Ni porque somos... Porque respetamos mucho la privacidad. O sea, usted puede ordeñar las abejas, pero no sabe cómo se reproducen. Yo sé cómo se reproducen los humanos, pero no sé cómo se reproduce la abeja, ni queremos saber por una cuestión de respeto a la abeja. Está bien, hay sobre que todo a la reina, exactamente. De la porque reina. Por ahí alguno dice, porque no, ellos van a pagar la luz. Bueno, el zángano, de lo único que está encargado es de reproducir. Vienen, sí, las otras abejas, lo alimentan al zángano y él se encarga de reproducir la abeja. Claro. Algunos dirán, ¡ay, qué bueno! El machirulaje sale a decir, sí, esta es la nuestra, quiero ser zángano. Pero ya no, es una vida, el tipo está ahí dedicado solamente a eso. Claro. No puede salir a ver flores, las cosas que hacen la otra abeja, a picar gente. O sea, no tiene una vida normal. No tiene una vida normal, el zángano está ahí solamente metido dentro de la colmena para cuando lo rey. El zángano es un pobre infeliz. Es como un, claro, un instrumento. Claro. ¿Ah? Un esclavo sexual. Un esclavo sexual, exactamente. Un esclavo sexual. Bien lo has dicho, Neto. Mejor definición de exacto, mejor imposible. Definición imposible. Así que bien. Está él ahí con la reina. Cuando la reina se le canta el coso. Bueno, es una soberanía, que ahí vamos a tener que ver. Claro, explíqueme esto, porque acá dice: la abeja como sistema de gobierno. Exactamente. ¿No? La organización social de la abeja. Sí. Vio que las abejas se mudan de un lado a otro, ellos tienen su. Tienen su mudada de colmen. A ver, sí, la abeja considera que, vio que las colmenas... Son nómades. Las ¿sí? colmenas. Sí, no son nómades, es esto. Solo que dije. Solo que yo... Solo que le ya tengo la aquí. Bueno, la abeja... Sí, no, no. ¿Quién saca del aire? No, ni hemos esto? Empezado todavía. Ay, lo bulineo. Vamos. Lo apuran, lo bulinean. Absolutamente verticalista, pero al mismo tiempo cada uno hace su tarea. La reina bien. Es la que manda, la que está ahí, es la que pone huevo para que nazcan los abejitos. Sí. Los abejitos. Uh-huh. Es la que le explica, es la abeja, es la que primero educa a esos abejos que han nacido dentro de la colmena, sí, para que salgan a trabajar a cosas y vuelvan a traer alimento y puedan así lograr seguir reproduciendo. Si me paro al lado del frente del monitor, no, ahora no me puedo ver. No, mentira. Bueno. Bueno, entonces, ese sistema. Sí, no, bueno, ese sistema es más o menos lo que queremos interpretar. Que haya una rey o una reina, sí, pero no por ahí como le llamo soberano, sino que la verticalidad sea un poco más fuerte, porque está como medio disipado. O sea, así. Usted quiere un gobierno verticalista. Verticalista, absolutamente. Usted sí. Implementaría... Sí, si no, cualquier ministro le sale con cualquier cosa y le arma un despelote. ¿Pero cómo? ¿Cómo haría rey, eso? ¿Un rey o una reina? Yo decía, Inés Brizuela Doria, reina de la municipalidad. Ricardo Quintela, rey de la provincia. Pero... Zánganos ya. Claro, es volver muy tarde eso. ¿Qué? No. Es volver muy para atrás. No. No me refiero al empoderamiento del rey socialmente. No se pone nervioso. No sé qué pasa nervioso. No estoy hablando, no estoy hablando de esclavitud ni una cosa. Estoy hablando de verticalidad. Está bien. ¿Usted quiere...? Zánganos tenemos. Lo que estamos tratando de buscar son trabajadores. Bien. O sea, que la educación de los trabajadores sea más clara. El tipo tiene que sentarlos ahí y hacerlos laburar. Sí. Que eso es lo que nos está faltando un poco.
Bien. Otro cáncer. Bueno, ahí están los desafíos. O sea que así serían los nuevos esquemas que usted dice de gabinete. Hay un tema, hay un tema, lo que yo le digo. La abeja reconoce a la colmena. La abeja naturalmente hace una colmena en un árbol, que es una colmena como la que come Winnie Pooh. No sé cómo explicar. ¿Cierto? Sí. Que está colgada de un árbol, qué sé yo. La colmena de madera que usa el apicultor, la abeja a la larga, uno la va, es como si fuera una vivienda social, podríamos decir. Es como que uno las mete dentro de un mismo barrio a la abeja. La abeja, de por sí, claro, que es como si fuera el bueno en 25. Bien. La abeja de por sí elige un árbol aparte, cada uno en su lugar. Cuando uno lo va esquematizando y la va metiendo dentro de un núcleo, la abeja se le revela. Porque se le desclasa. Ellas creen que viven en otro barrio, que no tienen nada que ver con las otras abejas. Porque creen que tienen, nosotros tenemos una casa material, le dicen a las otras abejas. Ajá. Ustedes están ahí en ese coso, colgado de los árboles. Es un problema social que se ha creado entre las abejas. Bueno, eso es lo que nosotros queremos romper. Esa brecha social que hay, natural, nuestra, como lo mismo que hay en la abeja. ¿Por qué me haces eso? La miel no nos importa, ponemos a ordeñar a otra pero gente. Pero no, por favor. La miel es el trabajo, que no, el trabajo nuestro. El nuestro propio trabajo. ¿Quién habló de gabinete? El zángano no te aguanta. Acá, mire, lo que más duda genera acá de todo lo que usted dijo es cómo ganar, qué se hace con los zánganos. ¿Cómo ganar qué? ¿Y por qué usted dijo que hace ganadería con las abejas? No sé qué gana. Se está contagiando. Toman cosas acá cuando yo no estoy, ¿cierto? Bueno, lo que yo le dije que queremos ver, que forma la distribución de los cargos de los gabinetes a partir de la vida social de las abejas. O sea que, así como está la reina, como le dije yo, que haya un rey, que los otros sean como mini reinados también, que dependan de ese rey y que los sanguinen, que los trabajadores, que tengamos como una función más o menos social. O sea, usted apuesta a eso y vamos a probar con eso, si alguien lo contrata. Exactamente, un socialismo soberano, ¿sí? Bueno, espero que le vaya bien. Estuvimos en la Feria del Libro, tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, tenemos un tiempo porque acá dice, presentación en la Feria del Libro de la Costa de los libros, Yendo y Héroes. Justamente, tuvimos la Feria del Libro, que vi a alguna de ustedes, la vi en un estado un poco jodido, yo salí tarde, la vi a no gente, sé de, la quién habla, gente de la producción, que no voy a dar nombre, la vi en un poco... Sí, yo también vi a alguien. Sí, sí, bueno. Bueno. Presentamos de los libros, que había obras de... la feria estuvo hermosa, la Feria de la Costa estuvo muy linda, obras de teatro, cantantes, en la costa, en Anillaco. Sí, porque los de Anillaco, ya hablamos con esa gente que son bastante unitarios los de Anillaco. ¿Sí? Dije que federalicen un poco la feria. Están por hacer la peña de la feria. Le dije, háganla en otro lado. Dejen de hacer todo en Anillaco. Está la casa de Menem. Está la feria de Lee. Bueno, pero está bueno igual que haya una movida, digamos, en un lugar del interior. Hermosa la movida. Una movida comunitaria. Sí. Con algunas colaboraciones del Estado. Pero está organizada y planteada y coso. Sí. Por un grupo de gente de ahí, del pueblo. Sí. O sea, de los pueblos. Un grupo grande, muy lindo. Y se da de comer. La gente ahí no paga la comida, porque la comida se la reparte. La gente misma de la feria se cocina y se da unas pizzas riquísimas. Comimos muy bien. Y la cerveza artesanal. La cerveza artesanal de la finca del Buen Vivir. Sí. Estaba doña Ramona Frescura con sus tapices y sus cosas. Estaban los chicos de Cuchillaco. Todo hermoso. Sí. ¿Y los de Plantines? Lo del intercambio de Plantines. Porque ya como que superó a lo del libro, sino que es una feria bastante más amplia. Yo me traje... No vendí libro porque yo fui a presentarlo, pero no llevé libro. ¿Cómo? Porque no me llegó la combi. No tuve un problema con la combi. Así que les escribí algo. No son muy largos mis libros, así que me escribí como 4 libros. No, me escribí a la siesta de ese día, que cuando yo sabía que no llegaban, me escribí como 4 libros. un despedimiento más o menos parecido. No. Incluso algunos me decían, pero mira que en el libro del otro... Bueno, claro, es toda una nueva forma de hacer literatura. Préstense, ¿no? Exactamente. Estamos con esta cosa de que esto es comunitario. Los libros míos también son de edición, que son bastante precarios, porque yo no tengo ni por ahí ni dónde escribir. Tengo una chica amiga que es la que me lo va pasando en blanco, escribiendo. Que la chica era escribiente de una cooperativa, entonces ella sabe escribírmelo y me lo escribe en hoja. En hoja de esa. No, yo dicto. Usted no sabe escribir. Escribo muy mal. Yo escribí hasta que escribo y la chica que es escribiente me lo va pasando en hoja. Entonces yo después fotocopio la hoja de esa y con eso hacemos mucho. Claro. Y bueno, ¿y cómo le fue? ¿Qué respuesta tuvo la gente ahí? Hermoso, cuando, muy lindo. Y lo de héroes fue un éxito porque hay mucha gente, hay muchísimos héroes olvidadas, que se hubiese dicho. Claro, yo. Que de era gente, lo que estábamos hablando. No, que hablamos en varios programas. Sí. Como, bueno, chao. Chao, dicen acá. Parece que antes me hacían señas, había una luz que titilaba y dice, chao. Y se acabó el bloque.
Nos dicen chao, sí, ¿no? Sí, nos sacan del aire. Bueno, Héroe y Yendo, son los dos libros bueno, que bueno, lo pueden encontrar en todas las librerías. Están en todas las librerías, ya sí, porque se quedaron acá, nunca salieron de la costa. Bueno, lo compraron. La gente de la costa. Una obra de teatro hermoso que estuvo allá, a pesar de que está extrañando el aire, pero. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9 y mientras tanto en nuestra web www.unlartv.com.ar. Nos vemos la próxima. Chao.